esto ha sido un regalo. O sea, yo creo que también una de las razones por las que Lunimelia 2 y 3 ha crecido es por la aparición de más personajes. Sí. Porque realmente... Pues un montón de personajes, como 30 y pico. Sí, esto crece. La primera temporada, claro, también era una prueba, ¿no? Pero se centra mucho en nosotras dos y es chulo también. Pero creo que los personajes también crecen si pasan más cosas alrededor, ¿no? Porque te hacen de espejo de alguna manera. Y yo lo he agradecido mucho. Y además, bueno, currar ya con Itzi, Manu, Manolín, María, Ignacio. Bueno, estoy mezclando nombres de personajes. Bueno, pero sí, también tener a Silma y a Ali, bueno, ¿no? Ha sido muy guay. Yo creo que es que va a quedar muy bonita. Es que la gente se va a descojonar. Sí, o sea, como el año pasado, en realidad, en cuanto supimos quién iba a ser el equipo, nos pusimos a hacer nuestras carpetitas de Pinterest y bueno, nos hicimos las carpetas y nada, pues se las pasamos y ahí empezamos ya como a crear. La verdad que ves tú este año, o sea, el año pasado fue genial, ¿no? Pero este año, claro, al ser verano, era como un poco más complicado, ¿no? Porque el invierno lo tapas, ¿no? Con abrigos y cosas, pero en este pues... Y nos han hecho mucho caso. Nos han preguntado en todo momento si estábamos cómodas, si no... Y han sabido mantener la línea, sobre todo, que es lo chulo. Que si cambia el equipo, dices, ay, 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 a ver si de repente ya no soy Amelia. Y no, nos hemos sentido en todo momento, ¿no? Sí, muy acompañadas por todo, sí.